eman dudan itzaldiaren aurkezpenaren artxiboari jarri dioan izena izan da Iturrira Bartolo. Muina da Iturrira joan behar garela. Eta zein da Iturria gure gizartean, bi iturri daude orokorrean gizarte baten ordena eta poterea egituratzen dutenak, bata da legea, bueno, dirua baita ere, baina diru iturria alde batera utziko dugu oraingoz, eta zentratu naiz bi iturri mota daudela, bata izanik legea, esaten nuen moduan, eta bigarrenea nolabait teknologiaren kodigoaren iturria, ez? Legea kontrol demokratikopean badago, teknologia geroz eta gutxiago. Eta gainera kodigo teknologikoak dauka geroz eta eragin handiagoa, kontrol gehiago handiagoa gure bizitzan, eta zehaztasun handiko kontrola legearekin konparatuz. Zer egin dezakegun eta zer ezin dezakegun egin guztiz teknologikoki mediatuta dago, geroz eta gehiago, eta horren kontrola nolabait demokratizatu behar dugula defendatu dut. Nola egin hori da erronka gogorrena. Bi kultura daude kontrajarriak gaur egun, Bartolorena alde batetik, zuelako figura moduan, zuzenbidea ikasi duen norbait, normalean bueno, administrazio publikoan aritzen dena, edo esparru pribatuetan erabakiak hartzen dituena, eta gero badago beste kultura bat Maritxurena, zeinean dena irekien egiten den, beti irekien eta besteekin kolaborazioan oinarritutako parte hartzean, eta hori teknologiaren esparruan, hacker munduan eta software askearen munduaren egiteko modua da Maritxurena, ez? Hor iturria existitzen da, software askearen iturriak asko dira, iturri horietan aberastasun handiko mugimendua dago, kultura eta teknologia. Dentro de lo que llamaríamos las tecnologías de información y comunicación, que no siempre son digitales, la sociedad civil ha tenido una contribución crucial al desarrollo de tecnologías importantes que han sido desarrolladas desde una motivación de desarrollar soluciones y servicios a problemáticas sociales y políticas, ¿no? Y eso se hacía desde un horizonte de los comunes, de querer compartir estos conocimientos y estas técnicas y tecnologías para poder cubrir necesidades. También hemos estado un poco destacando de qué manera la soberanía tecnológica ha permitido apuntalar movimientos sociales en sus luchas de empoderamiento y con unos usos tácticos y estratégicos, ¿no?, de estas tecnologías para poder informar sobre lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Y entonces en ese sentido también hicimos un enlace entre soberanía tecnológica y la importancia que tiene para todo el mundo. ¿Por qué? Porque todas estamos usando tecnologías, sean digitales o analógicas, y muy a menudo las estamos usando por motivos variados. Puede ser para el trabajo, puede ser para la educación, puede ser porque estemos forzadas, puede ser para una relación con las instituciones, por ocio, pero muy a menudo no estamos en una situación de relación simétrica de poder en el cual podemos elegir exactamente qué tipo de tecnologías queremos usar. Y a la hora de usar estas tecnologías, preguntarnos qué pasa con la gente que está extrayendo los minerales que están en nuestros teléfonos, qué pasa con la gente que está asamblando estos dispositivos electrónicos en unas empresas, en unas fábricas, todos esos grados de violencia, ¿no? Y también el impacto obviamente ecológico o de sostenibilidad que pueden tener, ¿no? Sabiendo ahora mismo todo lo que ha pasado a nivel de abusos, ¿no?, por el uso indiscriminado de grandes empresas multinacionales y sus servicios de telecomunicaciones, cómo se está vigilando, cómo se está como reprimiendo, atacando a defensoras de derechos humanos o defensoras de la tierra o del territorio, usando este tipo de tecnologías, pues cabe preguntarnos, ¿no?, desde dónde estamos, qué tipo de tecnologías queremos, ¿no?, y de qué manera queremos que estas fomenten, pues, un horizonte más justo, más igualitario. Iturrira ez bagoaz eta ez badugu eraldatzen guztion artean teknologiarekiko daukagun menpekotasuna eta burujabetza teknologikorako bidea ez badugu jorratzen, enpresa pribatuen eskuan geldituko dira, orain arte zerbitzu publikoak zirenak eta orain arte oinarrizko eskubideak zirenak. Eta horren adibide dira, adibidez Googleen nortasun kudeak eta digitalak daukan indarra gure bizitzan, eta enpresa pribatu horiek momenturen batean kentzen badigute kontu hori,
ba, benetan eskubiderik gabe gelditzen garela gaur egun. Horri aurre egiteko bide bakarra da teknologia beste modu baten ulertzea, gizarteratzea eta software askearekin eta burujabetza teknologikoarekin, ba, berreskuratzea dagokigun potere hori.